Bueno, nosotros volvimos al club, estuvimos hace 20 años y volvimos hace 5 y encontramos una deuda muy importante y bueno, tuvimos que sanear y hemos hecho muchas obras también y ahora, bueno, estamos yendo por un poco más porque saben que en Morón, en la zona oeste, se construyeron más de 3.000, 4.000 departamentos. Esto nosotros visualizamos que va a haber 3.000, 4.000 5.000 nuevas familias que no van a tener un espacio verde. Entonces nosotros tratamos de conservar el espacio verde, de que la gente tenga un esparcimiento. No todos pueden tomarse los feriados largos, no todos pueden irse afuera. Y bueno, desde ahí también una contención para la familia. Y bueno, nuestro secreto es que la familia que paga la cuota social todo el año, le damos la pileta en forma gratuita durante el verano, que no es poca cosa. O sea que nosotros tratamos con las cuotas sociales de todo el año, tratamos de mantener la institución y en el verano por ahí trabajamos a pérdida, pero no es lo rentable lo que nos interesa. Esto es un club familiar. Entonces nosotros bregamos de acuerdo a cómo era esto y vimos que el chico, nosotros no queremos que el chico venga acá a hacer una guardería, ¿eh? Venga a jugar al fútbol, a hacer un deporte nada más. Queremos que los padres estén también. Entonces para eso implementamos una medida que se llama grupos familiares. Entonces, por ejemplo, la cuota social hoy está a 150 pesos individual. Dos chicos serían 300. Ahora si ya se hace la mamá socia son 310 pesos. Si hace el papá también, que es el grupo familiar, son 370 pesos. Entonces yo tengo incluido al grupo familiar. Yo le hago eso, le hago ese ofrecimiento al padre. Y como te dijo bien el tesorero, pagando de marzo a noviembre, diciembre, enero y febrero tiene la pileta gratis. Por supuesto, es más barata la colonia, es más barata la... Por ejemplo, la pileta sale 3.40, no socio. Para el socio le sale 190. Está bien, está la diferencia de la cuota social, pero está la diferencia. Entonces ahí nosotros priorizamos la familia. Eso es lo que... Por eso el club este va. Y nosotros, que somos familieros, estamos contentos de estar acá. Y ya te digo, esto nosotros acá estamos ad honorem totalmente. 10, 12, las horas que haga falta. Mira, hubo clubes que no pudieron sortear la crisis y gerenciaron actividades. Gerenciaron, trajeron un profe y van a porcentaje, trajeron otro profe y van a porcentaje. Y bueno, es una modalidad. Nosotros no tenemos ninguna actividad gerenciada. Todas las actividades son del club. Tenemos entre 15, 16, 17 personas en blanco, donde pagamos cargas sociales, aportes. Bueno, nosotros acá sufrimos inspecciones de AFIP, inspecciones de Ministerio de Trabajo, la última que tuvimos. Bueno, nos cuesta estar en la legalidad, pero bueno, pensamos que como somos una institución muy vieja, de mucho renombre, muy prestigiosa, tenemos que estar con toda la normativa que nos propone el sistema. Dentro de la ley todo, lástima que no podemos descargar nada, ¿viste? Porque nosotros somos el centro de IVA, pero ¿a quién descargo yo? No puedo hacer nada. Eso a lo mejor alguna vez se podrá hacer algo para los clubes, que eso lo necesitan los clubes. Necesita que haya una tarifa para el agua, una tarifa para la luz, porque esto que sea más social, si nosotros somos sociales. Nosotros estamos abiertos totalmente a la comunidad, pero totalmente recibimos chicos... carenciados, chicos que están en hogares de paso, que nosotros dejamos jugar al fútbol, lo recamos, van a bola y todo demás, no percibimos nada ni queremos percibir nada de eso.